Los materiales de hoy van a ser, estos limones me van a servir únicamente de modelo, ¿eh? No voy a usar limones para pintar. Pero sí, la tinta negra, que me gusta mucho, negra Parker, aquí está. Voy a usar la caña y voy a usar también estos rotuladores acuarelables. Voy a usar este rojo, que es un color, es una anilina roja, muy interesante, y el pincel para el agua. Muy bien. Pues vamos a empezar porque el reto de hoy, el título que tiene es limón gallina. O sea, limón gallina. Y se me ha ocurrido hacer una cosa que sea, voy a dibujar a dos gallinas. Tengo la imagen aquí enfrente mía, una imagen que he seleccionado de la red. Y voy a dibujar dos gallinas, unos limones, o sea, las gallinas van a echar limones y eso realmente, de los limones van a salir esto. Van a salir estos bocetos, vamos, estas personas, estos dibujos que hice ya hace tiempo, hace unos años, pero que me van a servir ahora para hacer esas gallinas que van a ser personas. O sea, de la gallina sale la persona. Bueno, a ver lo que sale, a ver lo que sale de aquí. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la tinta. Pero la tinta muy aguada. Uso agua y voy a hacer primero un encaje con muchísima agua, un encaje muy general, porque quiero que haya una gallina aquí, una gallina aquí, esta es la forma del cuello, la cabeza, que me gusta mucho la cabeza de las gallinas. Ahí, una gallina aquí. Quiero que haya otra gallina detrás, justo detrás aquí, que salga para acá. Esto es solo el encaje con mancha, para saber más o menos dónde van. ¿Dónde voy a colocar cada elemento? Esta gallina... Claro, aquí está el juego de... ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues lo primero van a ser los limones y de los limones van a salir las personas. Bueno, una cosa surrealista. Pero bueno, queda que pensar. Y estos limoncitos que irán por aquí. Voy a poner uno aquí. Otro aquí. De este limón... Vale, de este limón le vamos a sacar una de las... de las figuras aquí y voy a poner otro limón aquí detrás y de este otro limón va a salir pues esta otra figura. Bien, bueno, pues con esto prácticamente voy a darle un poco de oscuridad en algunas partes, por ejemplo por aquí, pero golpes de pincel muy certeros y con bastante agua, así, casi seco, pincel casi seco, no seco, pero aquí la forma de la gallina, por supuesto la forma de las patas y los limones que están por ahí. Y aquí igual. El pincel seco, evidentemente, lo que hace es un efecto completamente distinto al pincel con mucha agua. ¿Lo veis? Porque registra la forma del grano del papel. Entonces eso, según para qué cosa, puede ser útil, puede ser interesante. Luego, esto es muy interesante porque estos son los rotuladores acuarelables. Esto lo uso, claro. Mira qué fuerza tiene, ¿eh? Voy a dar el toque de color aquí abajo para estos limones. Un toque de color que quiero acentuar un poco con algo de marrón, pero muy poquito. Y con algo de naranja también,
Pero dar un poquito, solo unos toques. Unos toques, inmediatamente después usar el pincel con agua limpia para expandir esto. Así, incluso que se vaya por el fondo. Esto es. ¿Lo ves qué maravilla? Así. Vamos a hacerlo participar con el fondo, estos limones. A mí mismo me hace gracia lo de que los limones salga gente. Pero bueno, está guay. ¿Cómo se me ha ocurrido esto? Pues no lo sé. No te lo puedo decir ahora. Bueno, directamente vamos a pasar con la caña. Que esto es que me encanta la caña. La caña es una maravilla. Y directamente, fijándome mucho en el modelo, voy a hacer una línea de las que a mí me gustan, de estas quebradas. Ahí. Con el negro, negro, negro este. Este color intenso. Que se vean un poco las plumas. Luego estos toquecillos rojos que tiene, que les voy a poner aquí arriba en la cresta y todo eso. Eso lo haré con la anilina roja. Que viene aquí. Y los ojos de la gallina, que son brutales. Ahí. Ahora mismo lo que estoy viendo es que aquí arriba no le voy a hacer nada, porque era una cresta roja que lo voy a hacer con este material. Así que ahora mismo ni le toco. La fuerza del... Ahí. Del cuello, de ese cuello. Y las plumas. ¿Qué os está pareciendo? Por cierto, ¿desde dónde me estás viendo? A ver, ¿desde qué parte del mundo me estás viendo? Yo estoy en Sevilla, España. ¿Tú dónde estás? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la conexión? De momento parece que sí. Está todo bien. Aquí, esto sería el ala. Esto de aquí atrás. El ala de la gallina, de una de las gallinas. Y las patas, que vienen los muslos del pollo, que vienen por aquí. Del pollo, no, de la gallina. Aunque esto, ¿qué es? ¿Un pollo o una gallina? O sea, los que tienen cresta son los pollos, las gallinas. Pues no lo sé. Y aquí vendrían. Aquí vendría una de las patas. Que al tener esto mucha agua, veremos si se abre un poco, que seguramente no, a ver, no se abre, bueno, de momento no se está abriendo, pero debería, ¿eh? Esta tinta se ve que es muy densa. Sí, mira cómo se abre. Mira cómo se abre. Y esto es la pechuga, esto será la pechuga del pollo, ¿no? ¿O qué? Aquí, y voy a usar ya uno de los dibujos, concretamente este, y voy a hacer esta parte de aquí. Aquí, esto es una de las de los elementos que salen, vamos, de los elementos de las figuras. Bien, bien, bien. Con concentración. Cuidando muy bien la forma, mirando muy bien el análisis formal de la figura. Para que salga como quiero yo que salga. También ves que me invento, ¿no? Me invento algunas partes, no lo hago tal cual, no hago el dibujo
tal cual está en el boceto que yo mismo he hecho, sino que le voy incorporando cosas. Y el limón, pues evidentemente va a estar roto. De este limón es de donde sale esta figura. Esta mano se la vamos a poner aquí abajo. ¿Ve? El brazo me lo invento. Y la mano también. ¿Te imaginas un mundo donde de los limones saliesen personas? Y esta la vamos a meter aquí dentro. Esta mano sí va dentro del limón. El limón que es como un huevo. Bien. Esa figura estaría. Vamos a seguir con el pollo. Has visto que voy de un lado a otro. O sea, voy del pollo. O sea, el pollo es la gallina. Me paso al limón. Lo voy llevando todo a la vez. Porque en mi cabeza, desde el principio, tengo muy clara la idea de lo que quiero. Entonces, me da igual empezar por un sitio, acabar por otro. Y además, me gusta llevarlo todo a la vez. O sea, que todo el dibujo vaya creciendo pues uniformemente. No hacer una cosa, después otra, porque me puedo encontrar sorpresas. Puedo ver que no me funciona una parte, o que la otra parte que yo tenía pensada no me sale como yo quería que me saliese. Y por eso me gusta llevarlo todo a la vez. Eso con los cuadros hago lo mismo, ¿eh? O sea, los cuadros, tengo algunos, a quien le interesa que le cuadre, tengo algunos cursos en Udemy, tengo uno muy interesante en el que pinto un cuadro de principio a fin. Un cuadro al óleo, de principio a fin. O sea que se puede ver mi técnica sin ningún tipo de secretismo, al contrario. Lo enseño absolutamente todo. Yo creo que, ¿por qué no? Se va a enseñar lo que uno sabe. ¿Para qué lo quiero? ¿No? ¿Para qué lo quiero? Y si puedo ayudar a gente y no sé, a mí también me viene bien, la verdad, pues yo lo enseño, no pasa nada. Luego cada uno que lo practique como quiera, cuando pueda, si le interesa o simplemente para aprender una técnica más. Voy con el segundo elemento, esta otra gallina o pollo. No sé, bueno, la verdad es que me da igual, ¿eh? Que sea gallina o pollo. Incluso me gusta más la idea de que sean pollos, porque los pollos que echan limones, los pollos limoneros serían, en este caso. Unos pollos limoneros me gusta más todavía. Espero que sean pollos, ¿eh? Y esto es un poco ASMR, mira. Las plumas. Es muy interesante también analizar el plumaje de las aves. O sea, cómo las plumas estas son más cortitas, luego vienen unas un poco más largas. Las últimas son las más largas de todas, con las que vuelan, ¿no? Entonces, es interesantísimo, pero analizarlo bien, no hacer cuatro cosas y ya te sale ahí algo que parece una pluma, no. Hacerlo bien. Bueno, voy a usar ya el otro dibujo que tengo aquí, este, para hacer la otra figura que saldría de este otro limón. Vendría pues aquí. Me gusta que las líneas entren y salgan, que sean a veces líneas continuas, que no sean, no hacer una boquita, un elemento aislado, no. Aquí ha venido Cali. No puede estar aquí. Y vamos a seguir dibujando aquí. Mira,
con línea súper precisa. Aquí le voy a cambiar un poco la posición del brazo, porque está la posición original. Tiene un elemento en la mano que a mí no me interesa en este caso, ¿no? Y lo que voy a hacer es cambiarle ese elemento. El limón lo vamos a hacer. A ver. Sí. Que vamos a darle una línea potente y aquí detrás también otro limón. Y este brazo va a ir por aquí y esta mano lo vamos a poner así. El esternocleidomastoideo y ese ojito, ahora está mirando. Ahora está mirando. Bien, pues aquí tenemos ya los tres limones, la figura. Vamos a darle algo de juego, un poco de trama. Aquí a la gallina esta, al gallo o este elemento lo vamos a trabajar un poquito más, y sobre todo esta cabeza que me gusta mucho, la cabeza de este animal con el pico así bastante potente. La cresta que viene por ahí. Este ojo tan potente que tiene. Ahí. Lo que decía del color rojo, mira, este es el color rojo que voy a usar muy poquito, solamente para hacer esto, para dibujar un poco alrededor del ojo y la cresta que vendría así. ¿Lo ves? Dando muy pocos toques, es que a veces no hay que poner mucho para que llame la atención. Y para darle el toque que le falta. Aquí igual. Alrededor del ojo. Aquí al lado. Y la cresta. Poco más. Aquí le voy a poner algo más de intensidad en el rojo. Y poco más. Quizá le voy a poner a ella, mira, un toque, como tienen estos rojos, a ella se me acaba de ocurrir, le voy a poner el pelo rojo, para que se vea que son hijas suyas, ¿no? Para hacer esta similitud. Por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a usar un poco de tinta con pincel, porque le quiero dar algunas oscuridades un poco más aquí, porque me lo pide, ¿lo ves? Algo más de oscuridad en algunos momentos, sin comerme el rojo, pero sí ahí.
¿Lo veis? Es que lo estaba pidiendo. Lo estaba pidiendo. Aquí. Un poco aquí debajo. Porque la luz le viene de aquí. Le viene de esta parte. Quizás un poco aquí en el pecho. Y además queda bien que esta gallina de en primer término sea más oscura, ¿verdad? Y esta otra se queda así más blanquecina. Le voy a dar un poquito, sí le voy a dar un poquito, un pelín por aquí, un poco aquí, ¿no? Que le viene bien, pero poco más, ¿eh? Poco más, esto prácticamente lo tengo terminado. Ahí. Ahora mismo sé que puedo continuar porque cada toque que le doy veo que va ganando. Pero no me puedo pasar. Como me pase, lo puedo estropear. Y tú dirás, bueno, ¿y cuándo paras? Bueno, más o menos sé por la experiencia que tengo de tantos años. Yo empecé a dibujar, a pintar, a ir a una academia a los 13 años. Y desde entonces no he parado de dibujar, de pintar. Así que algo de intuición tengo que tener, aunque sea poquita. Vale. Voy a dar unos últimos toques de amarillo, que también veo que me lo está pidiendo, en los limones. Son toques, van a ser toques ya solo así. Sin agua, ya no le voy a poner agua porque quiero un color amarillo aquí muy potente, muy fuerte, y poniéndole esto ahí me funciona. Y para terminar, si las patas de la gallina, si le voy a poner estos toquecitos naranjas, que creo que también le van a venir bastante bien aquí. Ya me está Cali llamando, porque quiere algo, querrá comida a lo mejor, no lo sé. Y voy a darle algunos toques más oscuros que me lo pide. Me lo pide aquí. Aquí. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien funciona! Qué bien está funcionando estos oscuros, ¿eh? Aquí un poco. Y yo creo que ya está. Yo creo que esto ya está terminado. Vamos a quitarle este blanco de aquí. Pues aquí estaría esta fantasía, este dibujo de Dibujo en Cuarentena 2020, en el que hay pues estas dos gallinas, sus crías, que son personas, y vamos a terminar firmándolo con lápiz. Y te voy a enseñar ahora algunos detalles. Este es un dibujo, como verás, de una línea bastante pura, bastante potente, y vamos a ver algunos detalles. Así quedaría en general. Y te voy a enseñar ahora esto. Aquí estaría la cabeza de la gallina, de la otra. ¿Lo veis? Con pocas manchas, conseguir mucho. Con poco mucho y con mucho todo. Como decía un maestro mío. Con poco mucho y con mucho todo. Aquí está la firma. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? De los limones lo que salen. Y nada, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido algo, y nos vemos mañana. Si todo va bien, nos vemos mañana. Hasta luego, adiós.